No. Buenas tardes, señores docentes. El presente video va encaminado a solucionar los problemas que nos se están presentando en cuanto a la activación del segundo trimestre, lo que es el primer parcial. Una señora docente me manifestaba que no podía cargar tareas en lo que eran las semanas del primer parcial. Entonces, en base a esto, entré a revisar, verifiqué que era así. Entonces, si a alguno de ustedes se le presenta esta novedad, la solución es la siguiente. Como ustedes entenderán, son muchas materias, muchos licenciados, y he tratado de solucionar este problema en varios, pero si en algunos se me escapa, esta es la solución. Por favor, escogemos lo que es la materia. Bueno, en este caso yo ya la licen, ya la ayudé. Veámosle en otra materia. Veamos lo que es matemática, también ya le hice. Números complejos, ya. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en números complejos aún no tenemos habilitado lo que es el segundo trimestre, el primer parcial. Para esto seleccionamos el casillero, nos vamos a lo que es activar edición y editamos para ver, como nos dice aquí, disponible desde el 19 de octubre de 2022. Entonces, editamos esta sección y procedemos a hacer el cambio de la fecha para poder cargar tareas o todo lo que tengamos pendiente. Nos vamos a restricciones de acceso y en restricciones de acceso seleccionamos la fecha desde la cual empezó el segundo trimestre, que es el 23 de septiembre. Entonces seleccionamos esto, guardamos y automáticamente se nos va a habilitar lo que es las semanas del segundo trimestre del primer parcial. Esa sería la solución si están presentando algún problema en cuanto a lo manifestado. Eso sería todo, señores docentes. Una buena tarde.